Me apareció la imagen, no sé si es partir igual. Ya no es un fantasma el que recorre Europa, sino que es un virus el que recorre el mundo. Bueno, eso va a dar para otra conversación. Sergio, tomando en consideración todo lo que hemos conversado, ¿no? Lo que ahora último nos compartiste, ¿qué lineamientos generales te imaginas? Porque no te alcanzo a preguntar predecir, ¿no? Estamos en un momento de bastante incertidumbre, pero ¿qué lineamientos generales te imaginas para los próximos años en nuestras sociedades? Hablaste ya que el neoliberalismo es el fin del capitalismo. ¿Estamos ante el fin de una era? ¿Estamos frente a una acomodación? ¿Cómo lo ves? Yo creo que, a ver, dos cosas. Yo creo que efectivamente estamos en el fin. Estamos en el fin de una era. No estamos a las puertas del fin. No es que el fin sea algo inminente. ¿No? El fin ya aconteció. Estamos viviendo el fin. Ahora, hay todo un imaginario, ¿no es cierto?, literario, narrativo, cinematográfico sobre todo, ¿no? que hace del fin un acontecimiento, apocalíptico, catastrófico, cinematográficamente catastrófico. Pero no hay tal cosa. El fin, como dice Timothy Morton, un filósofo inglés, el fin del mundo ya ocurrió. Y nos encontramos en medio del fin del mundo. No va a venir por un congelamiento, no va a venir, no este fin por lo menos, o por el choque de un meteorito contra el planeta Tierra. Ya ocurrió, ¿no? Entendiendo por mundo, esa totalidad de sentido, esa totalidad de sentido hegemónica. Y lo que emerge hoy es el planeta. El planeta es el que emerge. El mundo entra en crisis, se abre, se tritura, ¿no es cierto? El mundo, insisto, como una manera hegemónica de pensar a la humanidad. Y emerge el planeta. Entonces, en ese marco, yo creo que hay una... En ese sentido estamos en el fin, pero el fin no es algo que vaya a durar... no es un acontecimiento, es un proceso. El fin no es algo que vaya a terminar de suceder en 2 meses más, o en 1 año más, o en 10 años más, ¿no? El fin del que estamos hablando, que no es el fin de la humanidad, podría tomar todo el siglo XXI. Ahora, los signos de ese fin ya están, los estamos viviendo, y no nos podemos extender mucho sobre esto porque esto también tiene fin. Pero sí, yo diría que los denominados nuevos movimientos tienen que ver con esto, justamente, ¿no? O sea, los nuevos movimientos en la política, más que nuevos movimientos políticos, ¿no? Los nuevos movimientos emergen en la política. Tienen que, pensando en lo que decíamos hace un rato, necesariamente tienen que politizarse, ¿no es cierto?, en ciertos aspectos, e ingresar en la lucha por el poder. Pero los nuevos movimientos desbordan a la política. Son estos nuevos movimientos, estoy pensando, bueno, por supuesto, en el feminismo, en el pensamiento referido a los pueblos originarios, movimientos, el medioambientalismo, el animalismo, los movimientos contra el armamentismo, etc., ¿no? Son movimientos que, insisto, nacen antes de la lucha por el poder, y tienen que ver con una transformación, con la necesidad de una, se plantea la necesidad de una transformación radical, pero es una transformación radical que comienza en la forma de percibir, de comprender, de actuar de cada individuo. Y yo creo que eso es nuevo. O sea, no se trata de un cambio que va a comenzar el día que nos tomemos el Palacio de Invierno, sino que es un cambio que es plenamente consciente, ¿no? Incluso esa conciencia es la que se trata de instalar, que comienza en cada uno, ¿no? en un cambio en nuestra forma de ser. Entonces yo diría que eso es algo inédito, que no va a ocurrir de la noche a la mañana, que no va a ocurrir, ni siquiera va a ocurrir necesariamente porque estos movimientos alcancen una representatividad política en el Parlamento, etc., ¿no? Eso es algo que necesariamente tiene que suceder. Pero exceden. Eso implica entender de otra manera la democracia, entender de otra manera las formas de consenso, de disenso,
En ese sentido, creo que estamos a las puertas de una forma de hacer política, de pensar la política, que es diferente, ¿no? La nueva constitución se inscribe dentro de este proceso, ¿no? Pero no es la puerta, no es la llave. Eso es algo que hay que leerlo también, ¿no? Hoy día tenemos estos dos acontecimientos, las lecturas están pendientes. El 18 de octubre, ¿no? en la fecha de la revuelta, podríamos decir, y luego tenemos la fecha del 25, en fin, lo que se relaciona con la fecha del acuerdo. Son dos momentos, y son dos momentos de naturaleza diferente. Y lo discutíamos el otro día con unos estudiantes en un seminario, ¿no? Y la idea entonces es el apruebo, ¿no? El apruebo, ¿qué es lo que se celebra? ¿O qué es lo que se va a conmemorar? ¿Se va a conmemorar el 18 de octubre? ¿O se va a conmemorar el acuerdo del 25? ¿No? Es una pregunta retórica, porque en realidad uno podría decir, y con mucha razón, el acuerdo del 25 no se habría producido sin la revuelta que se inicia o se desencadena el 18. Pero, al mismo tiempo, lo que se desencadenó el 18 estaría siendo recordado de una manera muy distinta si no se hubiese producido el acuerdo del 25. Sería recordado solo como un estallido, ¿no? Un estallido de violencia que algunos la justificarían, otros no, pero ahí quedaría. Entonces están internamente relacionados, ¿no? En un proceso en medio del cual nos encontramos, y yo diría que es un momento de incertidumbre, de peligro, pero también es muy fascinante, ¿no? Por las posibilidades que se nos abren. Sí, precisamente sobre eso que tocas, quería preguntarte, ¿cómo es el fin del mundo en Chile? El fin del mundo del que has hablado. Este proceso constituyente, no solo la votación del 25 de octubre, ¿no? Sino que el proceso constituyente, ¿tiene algo que ver con abrir una nueva era? O de nuevo, la misma pregunta, una simple acomodación. ¿Cómo piensas que se vive, se acaba de vivir o se va a vivir el fin del mundo en Chile? A ver, yo creo que uno de los elementos a considerar es la crisis de la democracia. Hoy día, en el mundo vivimos una serie de paradojas. Se modulan de distinta manera, ¿no? De acuerdo a las distintas realidades en los continentes o en los países. En el caso de Chile, una paradoja es el hecho de que hoy la paz no es algo que se diferencie simplemente de la guerra. La paz se transforma en procesos de pacificación. La paz, y de esa manera la paz convive con la guerra. Incluso muchas veces los recursos de pacificación son los mismos recursos, ¿no? de la guerra, solo que con la bandera de la paz. Bueno, esa es una paradoja. En segundo lugar, la otra paradoja es el hecho de que todo el mundo valora la democracia hoy. Sin embargo, son muchos menos los que realmente creen en la democracia. Esa es una paradoja que también vivimos, ¿no? Y en Chile la vivimos cotidianamente. Valorar la democracia, pero no creer en ella, ¿no? Eso es lo que podríamos llamar el cinismo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo hoy día? El colapso de la democracia. ¿Qué significa eso? El colapso de la democracia significa el colapso de una forma, la democracia, ¿no es cierto? Como una forma de contener, vehicular, darle curso al conflicto, lo que conversábamos hace un rato, el conflicto como algo que es inherente a la sociedad. En determinado momento puede suceder que la democracia colapse porque no puede contener, no puede darle curso al conflicto que le es inherente. No es que la democracia colapse porque hay conflicto, ¿no? Colapsa porque el conflicto la desborda. Uh-huh. Es lo que sucedió en septiembre del 73. En septiembre del 73 es la democracia la que colapsó, es la democracia la que se desfondó, por así decirlo. No es casual que hoy día estemos volviendo a leer ese proceso. Bueno, hoy día no estamos en esa situación.
estamos en otra, es uh-huh. otro capítulo, ¿cierto? En la crisis de la democracia. Yo creo que ese es el gran desafío, cómo reinventar la democracia. Reinventar la democracia no en el sentido de elaborar un nuevo concepto de democracia, ¿no? Sino que pensar nuestra realidad a partir no solamente de generar, como se dice, los protocolos para los consensos, sino que los protocolos para los disensos. De tal manera de hacer que el conflicto ingrese. Hoy día hemos llegado a un momento en donde el conflicto está, en cierto sentido, despolitizado. Y eso es lo que hay que politizar. Muchas veces se entiende la democracia, y creo que eso es una cierta perspectiva liberal sobre la democracia liberal. Se entiende la democracia como la posibilidad de llegar a acuerdos entre personas que piensan diferente, que opinan diferente, que tienen concepciones diferentes respecto al ser humano, respecto a la religión, al sentido de la historia, etc. Yo creo que esa es una forma, en cierto sentido, entre comillas, ilustrada de pensar la democracia. Una forma cuya solución feliz está ahí a la mano. Es muy diferente si pensamos la democracia como el conflicto, las diferencias, no entre personas que piensan diferente, sino entre, por ejemplo, para llevarlo a un extremo, personas que llevan años ganando y personas que llevan años tratando de llegar a fin de mes. ¿Cómo pensamos la relación, ¿no? el conflicto entre estos grupos humanos? Y ahí queda claro que no es la diferencia, no es que piensen distinto. Es otra la diferencia. Entonces, bueno, el desafío es ese. Sería un error pensar que la nueva constitución va a ser en sí misma la clave de ingreso a una nueva época, ¿no? Yo creo que va a ser la ocasión para generar discusiones respecto a los nuevos problemas, ¿no? No se trata de encontrar nuevas soluciones a los viejos problemas, sino que se trata de ser consciente de cuáles son los nuevos problemas en los cuales nos encontramos. Y en ese sentido, recuperar el protagonismo de la política y de los partidos políticos, que desde mi perspectiva es fundamental. Bueno, Sergio, muchas gracias por el tiempo que nos diste para discutir en tan poco espacio que tenemos la enorme variedad de problemáticas y conflictos y temas tan interesantes por los que nos has guiado. Te agradecemos el tiempo, como te decía, que nos das, y te mandamos un abrazo desde Zoom. Podremos seguir conversando sobre estos temas en el foro, como lo hemos venido haciendo con los otros módulos, así que te despido y no sé si quieres compartir algunas palabras finales con nosotros. Bueno, Andrea, sí, muchas gracias. Quería agregar algo, más que agregar, explicitar algo que de alguna manera cruza buena parte de lo que hemos conversado, y que es el tema de la violencia policial, ¿no? Eso es algo que uh-huh. llamó extremadamente la atención, y yo creo que es algo que también deja una tarea pendiente, ¿no? ¿De dónde apareció esa violencia? Eso, he estado en varias mesas, he estado participando en paneles internacionales, donde hoy se está reflexionando sobre el tema de la violencia policial, y un capítulo bien importante que es la violencia policial en democracia, que es distinta a la violencia policial que en gobiernos autoritarios, en dictaduras. Y yo creo que ahí un tema muy importante que se relaciona directamente con lo que hemos discutido es lo que ocurre cuando la violencia policial, la violencia que está operando, la violencia represiva que está operando en la calle, deja de ser una represión que se ejerce o una acción de fuerza, digamos, que se ejerce en nombre del orden público, y pasa a ser una violencia punitiva que se ejerce en nombre del orden social, que son dos cosas radicalmente diferentes, orden público y orden social. Ese orden social no tiene que ver con la calle, no tiene que ver con el orden de la calle, ¿no? Tiene que ver justamente con este orden neoliberal que estamos viviendo. Y entonces la pregunta trasciende la policía. Por supuesto que la reforma de la policía es fundamental, está en par de foros donde se ha discutido esto, pero más allá de eso, la pregunta es ¿qué forma de vida es esa que requiere de la policía, ¿no? para ser resguardada, ¿no? y de esa forma? Entonces, bueno, es parte de las tareas que nos quedan pendientes. Quise explicitarla porque creo que es un tema
muy importante. Bueno, muchas gracias, Andrea. Me gustó mucho este espacio y encantado de haber colaborado en esta iniciativa académica que están desarrollando. Nos vemos entonces, Sergio. Muchas gracias. Chao. Gracias.